En un comentario que hicimos en la plataforma hermana Impolíticamente Correcto, hablábamos del plan que tenían empresarios y militares en la frontera con el tema haitiano para formalizar el famoso corredor humanitario. El presidente Luis Abinader, en unas declaraciones luego de, dijo que no iba a aceptar un corredor humanitario en República Dominicana, con lo cual vino a confirmar la primicia que habíamos revelado en esa plataforma, que se estaba haciendo presión para instaurar en RD el corredor humanitario. Y nosotros decíamos que la única razón de ser de ese corredor humanitario era convertirse en un receptáculo a quienes manejasen eso de los millones de dólares que está dando actualmente Estados Unidos de Norteamérica a través de Anthony Blinken, cuando dijo que el país como tal iba a dar o a repartir esa cantidad de dinero a las naciones de América Latina que estuviesen dispuestas a aceptar migrantes. Y en nuestro caso, cuando hablamos de extranjeros, cuando hablamos de migrantes, todo el mundo sabe que nos estamos refiriendo a quiénes, o a nuestros hermanos haitianos. Aunque ellos vengan, digamos, de África, y aunque la Unión Africana no los aceptó, amén, ese es otro tema, y nosotros tengamos procedencia de Hispanoamérica, no importa, están al lado de nosotros y son nuestros vecinos. Pero yo decía eso porque me planteaban acá, pero ¿cómo es posible que en mi país se va a traer un problema solo para que unos cuantos se ganen unos para nada despreciables millones de dólares entre empresarios y militares? Y también dije por qué razón era necesario involucrar a los militares en esa vuelta. Ahora bien, el presidente, luego de haber hecho un anuncio que se supone que es positivo, cuando planteó la necesidad de, o más bien cuando ejecutó la orden de compra de armamento militar para proteger la frontera a nivel terrestre y a nivel aéreo. Pero el presidente dañó eso. Lo dañó porque el presidente dijo que si los haitianos vienen a República Dominicana es porque encuentran trabajo. Entiéndase que hay quienes le dan ese trabajo y que son dominicanos. El presidente con esto quiso aludir a la doble moral que existe en torno a la problemática haitiana, porque es cierto, es verdad que hay periodistas, hay comunicadores en medios que pertenecen a empresarios que se lucran con eso, que dicen lo contrario. Pero, presidente, eso es parte de la contradicción inherente al ámbito de lo humano. Usted no puede pretender que necesariamente lo que dice ese comunicador es en verdad lo que siento quiere ese empresario que se lucra con esa mano de obra, entre comillas, barata. Digo, entre comillas, barata, porque usted tiene que ir a preguntarse cuánto está cobrando actualmente un migrante haitiano por el tema de trabajar en la construcción. ¿Cuánto está cobrando por día? No todos, oigan bien lo que estoy diciendo, no todos salen baratos. Pero ese no es el tema. El tema aquí es que el presidente Luis Abinader le echó la culpa a los empresarios. Pero recuerde algo, presidente. Es verdad que en este tema los predecesores de usted, si se quiere, se han hecho de la vista gorda. Pero usted no tiene por qué seguir ese ejemplo. Usted tiene la oportunidad de marcar la diferencia y quedar históricamente como el mandatario que se dio a respetar con eso. Es al gobierno a quien le toca hacer respetar eso. Es el gobierno que tiene que tomar las decisiones que obliguen a los empresarios a contratar mano de obra local. Y eso tiene que ver con el hecho de también formalizar la mano de obra extranjera. Pero eso no le conviene a los empresarios porque saben que si tienen esos nacionales indocumentados, en cualquier momento los mismos son blancos también de abuso. Sí, porque aquí también voy a defender a los nacionales haitianos, porque no es justo bajo ningún concepto que si usted hace un trabajo, luego sea víctima de un cubo. ¿Usted sabe lo que es un cubo? Un cubo es cuando usted le hace una vuelta para no pagarle un dinero. Eso es un cubo. Y es verdad que muchos empresarios dominicanos viven haciéndole cubo a los trabajadores haitianos sin necesidad. ¡Sin necesidad! Porque es gente de dinero, señores. O sea, tiene dinero. No les hace falta no pagarle a esos trabajadores de la construcción haitianos. No van a quebrar por hacer eso, pero lo hacen.
más por maldad y por morbo que por un asunto estrictamente económico. Presidente, usted no puede decirme a mí ahora y al resto del país que si esos haitianos vienen acá es porque les dan trabajo, porque es al gobierno a quien le compete regularizar eso. Y le voy a explicar ahora mismo por qué es al gobierno que le compete. Esto ni siquiera tiene que ver con libre mercado. No, presidente. Tiene que ver directamente con un tema de gobernabilidad. Porque la migración es un factor que si no se maneja, si no se controla, puede desestabilizar, no un gobierno, no. Puede desestabilizar un país y a través de ese caos puede echar a perder un gobierno. Entiéndase que la lógica misma de preservación de un gobierno lo obliga a estar pendiente al tema migratorio. Repito, no es un asunto económico. Es un asunto de seguridad de Estado. Y es por eso que usted no puede dejarle ese tema en la mano a los empresarios. Porque los empresarios sí que lo ven con lógica de mercado. Sí que lo ven con la lógica de rentabilidad. Pero la lógica con la que usted tiene que ver eso como mandatario no es una lógica capitalista. Es una lógica de estadista. Estoy yo, presidente, estadista. De eso es que estoy hablando. Por eso es que usted tiene que meterse en eso. Si Leonel Fernández se hizo de la vista gorda, si Danilo Medina, si Hipólito Mejía lo hizo así, ese no es problema suyo, porque es usted que está gobernando ahora, es a usted que le va a perjudicar. Entonces, presidente, usted nunca debió decir que es un asunto de que si vienen es porque están encontrando trabajo, queriendo echarle la culpa a los empresarios. Y no es que no la tengan, pero el país no está dividido en sociedad y empresarios. También está el gobierno. Y el gobierno está para algo ahí, presidente. Si usted quiere, usted está a tiempo de actuar. Yo no quiero pensar que como son amigos suyos, muchos de esos empresarios del sector de la construcción, usted también no solo se va a hacer de la vista gorda, sino que también va a ser mojigato y doble moral. Porque usted dice, si vienen es porque encuentran trabajo, queriendo echarle la culpa a los empresarios. Pero si no hace más nada que esas declaraciones, usted también no solo es uno más del montón, sino que también puede pasar a pertenecer sin problemas a ese grupo de empresarios doble moral en torno al tema haitiano. Lo que queda aquí, y quiero que la gente que ha escuchado hasta este momento le quede claro, es que el gobierno no puede ver el tema de la migración haitiana y la mano de obra con una lógica económica. Eso déjeselo a los empresarios. El gobierno tiene que ver esto con una lógica de Estado, con una lógica de supervivencia, una migración descontrolada. Y ojo con esto, dejarle la migración en manos a los empresarios y que sean estos quienes la regularicen, eso es un caos también. Eso es dejar las cosas a la suerte y al caos. Entonces, no debe ser así. El gobierno debe hacer un plan, una gerencia en torno a esto, tenerlo todo claro, y son los empresarios los que tienen que sumarse a esa realidad, no al revés. ¿Usted sabe lo que es? Uno tener que escuchar a Julio Jacín diciendo que actualmente no solo no se cumple el 80-20, sí, y uno piensa que nos referimos al 80-20 de un 80 dominicano, un 20 haitiano. No, él está hablando de un 80-20 al revés. Y que cuando eso se rompe, cuando es más del 20% de dominicanos, los haitianos le hacen un piquete al constructor y tiene que dar marcha atrás. O sea, en mi país tenemos que aguantar eso, señor presidente. Esto es Donde se cae el show, plataforma hermana de Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudy Santos. Estoy transmitiendo desde el set que utilizamos en Resorte Media para renta de espacios. Si tú tienes tu proyecto en YouTube o Facebook, puedes llamarnos al 829-741-3061. Te brindamos el espacio, los equipos y la asesoría que necesitas para posicionar tu contenido en las plataformas disruptivas, las plataformas emergentes, YouTube y Facebook. 829-741-3061. Tenemos además la librería de efectos visuales más vasta
del mercado, transiciones, imágenes de apoyo y efectos visuales. Ya lo sabes, si quieres dar a conocer tu marca personal o tu proyecto personal, puedes comunicarte con Resorte Media y nos ponemos de acuerdo para hacer eso realidad.